A principios del siglo XX daría inicio a la construcción de una de las iglesias más emblemáticas de Quetzaltenango. Hoy en Conociendo Nuestros Templos, acompáñame a conocer la iglesia San Nicolás, una joya gótica con acabados con polvo de oro. A principios del siglo XIX se sabía que el templo estaba dentro de la ciudad de Quetzaltenango, pero el terremoto de 1902 destruyó el templo. Así que lo que hoy queda fue refugiado en un oratorio protegido por la familia Mendoza y Pisquí. El párroco de ese entonces buscó esta ubicación para la construcción de la nueva iglesia y la fachada de la catedral fue inspirada en la catedral de Winchester, Inglaterra. La construcción del templo duró décadas y fue hasta 1940 cuando se terminó y fue inaugurado en 1946, el quinto viernes de la cuaresma de ese año. La iglesia está compuesta por una nave central con un ala izquierda y una ala derecha. Aparte podemos notar los acabados con polvo de oro en las columnas al frente del presbiterio y el altar, dando una hegemonía total a la iglesia. Estamos con el padre Miguel Ángel Cano y me gustaría que me contara cuánto tiempo lleva usted acá como párroco en esta iglesia. Pues fíjate, Gustavo, que tengo poco tiempo. Llevo 2 meses de estar al frente de esta parroquia. Y aquí pues contento y para servirle a Quetzaltenango. Me gustaría que me contara si hay alguna especie de anécdota o crónica que haya pasado en la iglesia sobre alguna aparición o algo que llame mucho la atención de esta iglesia. Esta iglesia es muy visitada por muchos fieles. Constantemente la gente está entrando y saliendo, pero sobre todo también los extranjeros vienen frecuentemente a tomar fotos, a admirar la estructura arquitectónica, un poco de historia también. Lo que llama la atención es la fe y la devoción de mucha gente, ¿verdad? Viene constantemente a pedirle al Señor, visitan y admiran sobre todo pues el templo. ¿Qué se espera para esta cuaresma 2018 y qué procesiones parten acá de esta iglesia? Una de las procesiones más fuertes es la del Señor Sepultado. El Viernes Santo a las 3 de la tarde sale y entra ya 1-2 de la mañana. Pero también está la procesión el segundo domingo de cuaresma de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa infantil. La iglesia San Nicolás no solamente es conocida por su arquitectura, sino por la pasión con la que sus fieles le dan vida a la cuaresma cada año. Soy Gustavo Mérida y nos vemos en una próxima.